Hola jóvenes, muy buenas tardes. El día de ayer, bueno, hicimos una revisión, creo yo, muy conveniente, sobre todo por los tiempos en los que nos encontramos, para generar todas estas apreciaciones. Insisto, creo que yo puedo ver que son como muy propicias por el tiempo que nosotros tenemos para prepararnos para su examen, ¿de acuerdo? Les decía ayer, el tiempo es perfecto, ahorita tienen todos ustedes. Sobre todo la posibilidad de que al mantenerse otro semestre, o sea, el noveno próximo semestre aquí en la escuela, vamos a poder ir puliendo toda la parte que se construyó o que se ha venido construyendo a lo largo de estos meses o de estos años incluso, para poder tener en cuenta ya cuáles son las ventajas reales y competitivas sobre esta situación. No quiero omitir que obviamente requerimos de ustedes pues todo el compromiso, ¿de acuerdo? Alguna vez se los dije en las materias y se los repito el día de hoy. Yo puedo hacer mucho, yo y cualquiera de tus profesores o directivos podemos hacer mucho, mucho, mucho por ustedes. Aquí la cuestión es cómo, de qué manera a ustedes les corresponde hacer pues todo el proceso lo suficientemente bien para que tengan resultados reales y concretos. Entonces, creo yo que, insisto, estamos en muy, muy buen tiempo. Y lo más importante, que tenemos la posibilidad para seguir adelante con este proyecto de su titulación a través del examen, obviamente. Entonces, hay que empezar a trabajar, hay que empezar también a desarrollar estas actividades que tenemos ya como parte de la materia, pero también como parte de la demanda que tienen ustedes en las unidades receptoras, sobre todo en las que muy probablemente, igual para servicio, pues se vayan a incluir. Entonces, vamos a hacer una recapitulación muy rápida. ¿Qué es la selección? Ya hablamos o trabajamos mucho la parte del reclutamiento, o sea, cómo o a través de qué medios se puede solicitar a la gente para que venga y participe o colabore, pues, en un proceso para sacar a los mejores candidatos para un puesto. Sabemos, también es cierto, en la teoría o en la cuestión del libro, como pueden ver acá, pues dice que hay muchas formas y cuáles son más idóneas o todo. Creo yo, sobre todo, por ejemplo, César y la señorita Jimena, perdón, que están en ABM, sobre todo en cuanto a choferes o ayudantes generales, es en donde de plano dices, ¿cómo es posible si tengo un puesto considerablemente bueno dentro de las particularidades que tiene la zona y de repente por qué no tengo gente en él, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar a que ellos, si en algún momento se pueden incluir a esto, ya anda por acá César, seguramente pues podrán observarlo también de esto. Pero bueno, ¿cuál es la parte importante de la selección? Un sujeto idóneo es el que logra su realización personal a través del puesto. Fíjense qué impactante es esto porque nosotros nos quedamos más como en la parte práctica. Un sujeto idóneo, o sea, una persona idónea para el puesto, es aquella que puede llegar a realizarse tanto personal como laboralmente desempeñando sus funciones, aparte de que el trabajo le será cada vez más satisfactorio a él como a la comunidad a la que le sirve. Obviamente esto con el fin de contribuir a los propósitos dentro de la organización. Algo muy importante que lo vamos a ver en la materia, aunque no está propiamente en el programa, pero lo considero para incluso para cuestiones de estudio, y que ya estamos trabajando, por ejemplo, con Pau, con el ingeniero Cristian, es el plan de vida y carrera, y se los había mencionado al inicio de la materia. ¿Qué va a pasar después? Ok, ya hice un proceso de reclutamiento, tengo un proceso de selección, se han completado los procesos como tales, ya se hizo la inducción. Esa persona puede que me dure 35, 40 años en el puesto. ¿Qué va a hacer esa persona después? Y sobre todo, fíjate, una pregunta también muy importante. ¿Qué es lo que va a hacer la empresa después de ese periodo de tiempo de vida laboral útil para el colaborador? Entonces, hay cosas que también debemos de tener siempre en cuenta, sobre todo cuestiones relacionadas con el crecimiento y el desarrollo personal y profesional, siempre a la par, ¿okay? Hay trabajos, y te lo puedo decir desde mi propia experiencia y desde de viva voz, en donde profesionalmente te puede ir muy bien, ¿okay? Puedes llegar a tener impacto, puedes llegar a tener pues ciertas ventajas competitivas, salariales, de muchos tipos, pero a veces en lo personal no,
no van tan bien las cosas. O por otro lado, puedes tener trabajos que en lo personal te pueden dejar mucho, te dan tiempo, te dan a lo mejor pues cuestiones relacionadas quizás para el manejo de relaciones interpersonales efectivas con tus familiares o seres queridos cercanos, pero honestamente, bueno, ya en lo profesional de repente eso como que se queda corto, ¿no? Alguna vez alguien me lo decía, ¿qué estás dispuesto a sacrificar el día de hoy tú para estar bien en el futuro? Y a veces uno se hace la pregunta, bueno, ¿qué es estar bien en el futuro? O sea, es como esas variables asíntotas con las que trabajábamos en psicometría o en estadística, no sé si recuerden, en donde se pueden acercar muchísimo, o sea, pueden estar juntas, pero nunca se van a tocar. Entonces, de repente, la vida laboral y la vida personal pueden estar, por ejemplo, ahorita ustedes que están a nada ya de salir, su vida personal y su vida laboral va a empezar aquí, y en algún momento, pues obviamente tendrán que separarse, y a veces, en muchos casos, tendremos que decir gracias a alguna de las dos. Hay trabajos que son muy demandantes y digo, creo que incluso hay películas chuscas que hablan al respecto. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha visto esta de Click, Perdiendo el Control o algo así, con Adam Sandler, en donde es prácticamente la ejemplificación de lo que ahorita estoy diciendo. Muchas veces por tener más descuidas cosas, ¿no? O bien, a veces descuidas el trabajo por tener más relaciones interpersonales efectivas. Pero bueno, cuando nosotros hablamos de la autorrealización en la idoneidad de una persona hacia el puesto, quiere decir que efectivamente existen las condiciones para que esto se lleve a cabo, ¿vale? Eso ya lo habíamos comentado en un momento. ¿Cuál es el proceso? Esencialmente, bueno, creo que este está más fácil de entender que en la otra presentación. Es el perfil de exigencia del puesto, el llamado o la convocatoria a los candidatos, revisión de la base de datos, la preselección, pruebas y entrevistas de selección y análisis de decisión. El día de hoy vamos a concentrarnos en este quinto paso A, quinto paso B. ¿Cuáles son las mejores pruebas con las que nosotros hemos trabajado ya, por ejemplo, en quinto, que nos pueden dar buenos resultados en cuanto a la evaluación de algunos perfiles? ¿De acuerdo? Entonces, la presentación esta, creo yo, insisto, es muy buena. Ya se las haré llegar también a la carpeta. Pero, por otro lado, pues, tenemos que revisar justo esta parte, ¿no? ¿Cuáles son los tipos y recomendaciones en la selección de personal con relación a las pruebas de selección? Bien, de entrada hablábamos ayer de manera ya muy rápida y muy general que existen tres niveles de evaluación. Tres niveles que, en este caso, no, todavía se está compartiendo mi pantalla, déjenme ver. Ah, no, aquí está. ¿Por qué no me dicen que no se ve? Esto es lo que yo les decía, ¿ok? Cuando hablamos de selección, hablamos de idoneidad, en donde un sujeto va a tener que cubrir tanto sus importancias personales como laborales en un puesto, ¿vale? Y hablábamos de este proceso. Ahora sí, a ver, lo voy a hacer más grande, ¿no? Primero es el perfil de la exigencia del puesto, el proceso de llamado o reclutamiento, análisis de la base de datos, la preselección, y nosotros el día de hoy, insisto, vamos a trabajar este 5A y 5B, específicamente 5A, que son las pruebas de selección. Dentro de una semana y media, y de hecho, bueno, ya de una vez les adelanto, ya podemos empezar a trabajar con la plataforma. Vamos a ver qué tal nos va, creo que 6 semanas son mejor que buen tiempo para poder revisarlo, así que adelante, vamos a empezar hoy con la revisión de la plataforma. Salen las primeras tareas que están allí. Pero bueno, me regreso un poquito a lo que estábamos diciendo. ¿Cuáles son las pruebas de selección que tienen mejor efectividad? Insisto, no es en sí la prueba, no es la cantidad de dinero que pagas por una prueba, sino cuánta información tú, psicólogo, en este caso del ámbito del recurso humano, del factor humano, está en posibilidades de desarrollar y sobre todo de interpretar para las cualidades que se solicitan en las personas que van por un puesto, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de tres grandes tipos de pruebas. Pruebas que son de carácter profesional, aquellas que están enfocadas en revisar si una persona realmente tiene, posee o domina esos conocimientos, habilidades y competencias que se requieren en un puesto. Un ejemplo de esto, sobre todo en funciones públicas, por ejemplo, en jueces, en conciliadores, todo eso,
requieren que aparte de que tengas un título, una cédula y cubras ciertos requisitos, pues obviamente contengas en tu persona las habilidades, las experiencias, las competencias suficientes para poder acceder a ese puesto. O sea, no es que solo por el hecho de ser psicólogo, de ser abogado o de ser administrador, ya sepa la gente que posee esa característica. Aquí son pruebas de tipo profesional, en donde literalmente, más que una prueba, creo yo, aunque el gobierno todavía lo utiliza o lo sigue utilizando mucho, son más bien herramientas que te sirven para recabar información pertinente sobre el grado de dominio o expertise que un candidato puede llegar a tener sobre el puesto. Ojo, no es que tanto sabe en la teoría, sino más bien cómo lo aplica en la práctica. Entonces, les decía yo, este examen EGEL que dentro de unos meses ustedes presentarán, o sea, para mayo o junio del año entrante, sería una prueba profesional para evaluar de que, ok, el hecho de que ya hayas terminado tu carrera de psicología de 9 semestres en una universidad autónoma, ¿cómo puedo saber yo, Centro Nacional de Evaluación, de que efectivamente posees esos rasgos o características de dominio? Entonces, por eso se aplicó una prueba, por eso no es una prueba de conocimiento, sino más bien una prueba de habilidades, destrezas y competencias, ¿ok? Las otras son nuestras viejas conocidas, ahora sí, todas aquellas que tienen que ver con procesos psicotécnicos. Y aquí evaluamos inteligencia, personalidad, valores, resiliencia, capacidad de deducción. Hemos visto, por ejemplo, honestidad. Hablamos también, por ejemplo, de perfiles de psicopatologías. Todo lo relacionado a las pruebas de carácter psicotécnico, que en este caso son aquellas que evalúan el potencial del candidato en función a todas estas características que nosotros estamos en posición, pues ya, de generar. Ejemplo, vamos a hablar de pruebas de inteligencia, vamos a hablar de pruebas de personalidad, y creo yo que sería muy bueno el darnos un espacio alterno a la clase para revisar las pruebas, sobre todo escala Wechsler, escalas de valores, escalas de intereses, cosas que yo he visto que de repente te piden o te exigen más. Por ejemplo, en el EGEL, ando con esto porque como que todavía no supero esa parte. En el EGEL sí venían preguntas sobre la escala Wechsler enfocadas al área organizacional. Entonces, de entrada, tú sabes que la escala Wechsler, siendo una prueba tan larga, la vas a aplicar generalmente para puestos superiores o de nivel superior o que requieren cierto grado de dominio. Pero acuérdate, el WAI, si bien es cierto, te da un cociente intelectual en una medida estandarizada en México, aunque por ahí la prueba trae una advertencia muy curiosa que no sé si ustedes revisaron en su clase. Pero bueno, finalmente, ¿por qué aplicar el WISE, que es una prueba como más de tipo educativo o de cuestiones de salud o prevención, en la parte organizacional? Bien sencillo, el WISE como prueba solo te mide dos cosas esencialmente: las cuestiones verbales y las cuestiones lingüísticas. O sea, todo aquello que tiene que ver con la forma en la que tú te expresas, como también la forma en la que tú dominas o generas ciertas habilidades del pensamiento superior. En este caso, dentro de las 14 subescalas o escalas que están compuestas toda esta prueba, existen elementos que te pueden ayudar a revisar cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la comunicación y sobre todo en mandos gerenciales, para bajar la información de un nivel alto, muy técnico, a un nivel más coloquial o más práctico, pues obviamente se requiere de una persona que posea características o al menos límites puntuales lo suficientemente buenos para saber que va a cumplir de manera efectiva su trabajo. Ojo, a diferencia de las pruebas profesionales, ya no nos interesa tanto qué tanto saben o aplican de lo que es propiamente su carrera, sino ahora estamos hablando de qué nivel de dominio sobre sus habilidades o capacidades para aprender o para enseñar este sujeto puede lograrlo, ¿vale? Y por último tenemos las dinámicas de grupo. Vamos a ver, generalmente a veces creemos que en el área de reclutamiento solo es aplico pruebas, hago entrevistas, aplico pruebas, hago entrevistas, aplico pruebas, hago entrevistas, y es más que eso. Hay entrevistas que te pueden ahorrar muchísimo tiempo cuando las sabes llevar bien. Por ejemplo, hay entrevistas abiertas, entrevistas cerradas, entrevistas estructuradas, entrevistas semiestructuradas, entrevistas STAR o sistema de evaluación por estrella, que ya como tal platicaremos al respecto, pero sobre todo, ¿cuáles son las que nos resultan mucho más prácticas
a la hora de aplicarlas cuando las demandas de los puestos o de los candidatos para los puestos son cada vez más específicas. Y les decía yo hace dos clases que a mí algo que yo recuerdo con mucho gusto y que representaba un verdadero reto para mí como psicólogo era cuando me pedían reclutar vendedores. Creo yo, digo, todas las áreas son importantes, la psicología organizacional abarca muchísimas áreas en cuanto al conocimiento, dominio o expertise de alguien sobre un tema, pero créanme que a mí en lo personal, y alguna vez les hice la pregunta, a mí en lo personal me gusta mucho esto de las ventas. Platicábamos con Jimena, ¿no? Y ella nos decía, bueno, yo atiendo de repente el negocio de mi familia, y de repente sí me he dado cuenta que hay clientes a los que les tienes que hablar de una manera diferente, a los que les tienes que hablar a lo mejor de una manera más respetuosa, a otros más coloquial, a algunos de manera infantiloide. O sea, son características bien específicas de que de repente necesitamos pues tener como muy al pendiente para que podamos evaluar de manera efectiva esas competencias que como vendedores la gente tiene. Es más, aquí sí te voy a decir, hay gente que nunca ha vendido nada en su vida, al menos no un producto como tal, pero que sí han hecho algo quizás más trascendente, que es el venderse o el construirse una imagen, ¿no? Es gente que se construye su imagen y es gente que impacta con su imagen y que a lo mejor no es un producto como tal, pero se venden como si fueran una marca, ¿no? Y esto obviamente trae muy buenas consecuencias para las personas que saben hacerlo. Ejemplo, esas personas que son muy cuidadas de su aspecto físico, esas personas que son muy cuidadas, por ejemplo, de todos estos aditamentos o cosas que se ponen así como accesorios, pues, y dices, wow, este cuate, esta señorita trae algo, ¿no? O sea, me gusta esa imagen que proyecta, eso me parece importante. Entonces, aquí es en donde vamos a ver, insisto, en estas habilidades, cosas que muchas veces ni una prueba profesional y en algunas ocasiones incluso ni una prueba psicométrica te alcanzan a medir, ¿vale? Eso de verdad es súper importante que lo consideren. Ahora bien, aquí viene la definición de cada una de ellas. Las pruebas profesionales solamente son evaluaciones sobre conocimientos imprescindibles para su puesto de trabajo. Insisto, sobre todo en instancias gubernamentales, es en donde comúnmente vemos más esto. O sea, hay un examen profesional. Por ejemplo, para ser maestro al día de hoy ya no requiere solamente como haber egresado de una normal o tener alguien que te eche la mano. Ahora, para ser profesor necesitas acreditar un examen. Y es un examen que ha generado el Consejo Nacional de Evaluación de la Educación para desarrollar un instrumento lo suficientemente bueno para reconocer las características que se esperan de un buen docente. ¿Por qué? Te lo digo por experiencia y porque estuvimos en ese proceso de formación del sistema de evaluación. Cualquiera puede aprender en la medida de sus posibilidades. Yo estoy de acuerdo con ello. Pero ¿qué tan buenos somos nosotros para enseñar? Entonces, ese examen básicamente trata de medir o de evaluar más la parte de la práctica docente que de la práctica activa como estudiante, ¿me entiendes? Las pruebas psicotécnicas, insisto, de aptitud, actitud o eficiencia, son aquellas que van a evaluarlas en función no a un conocimiento concreto, sino más bien a un rendimiento que se espera de la persona sobre sí mismo. Sobre todo, por ejemplo, razonamiento numérico, razonamiento verbal, información sobre todo lo que tiene que ver con la parte fuerte o dura del trabajo, ¿vale? Yo creo que, insisto, el ejemplo que más vamos a trabajar, al menos que espero te pueda servir, son los vendedores, porque el vendedor generalmente, y te voy a poner casos así bien complejos, bien interesantes, como por ejemplo, ¿cómo le haces que un vendedor sea bueno o sea mejor de lo que ya es? Por ejemplo, a nivel competitividad, el área de ventas es quien a veces encierra o guarda el mayor control en una institución, porque son personalidades fuertes, ¿me explico? En fin, puede pasar muchas cosas. Por otro lado, bueno, tenemos ahora sí los test de inteligencia. Los vamos a ver de manera muy general, de manera muy superficial, pero sí me gustaría, insisto, que alterno a la clase, o sea, a las 2 horas que tenemos a la semana de las 3 que dura la clase para trabajar, nos demos un espacio, quien quiera, para revisar de manera bien precisa cada una de esas pruebas. Yo puedo ir a la escuela, solicitarla, por ejemplo, el MMPI, el Scala Weisler,
la prueba que tú quieras o las que yo tengo. Nada más es cosa de que nos pongamos de acuerdo, ¿vale? Bien, escala Wechsler. Escala Wechsler creada por David Wechsler. ¿Alguien recuerda cuántos años le tardó a este compa darle la validez y la confiabilidad necesaria? ¿No? No, no. ¿Mandé? 11, no. ¿No? 5. No. Frío, frío. ¿No se acuerdan? Bien, rápido, así, pa' pronto, a David Wechsler, empezando en escuelas primarias de la costa este de los Estados Unidos, a David Wechsler le tardó más de 50 años darle una darle la estandarización total a la prueba como más o menos la conocemos. 50 años, o sea, imagínate hacer toda la chamba que hicimos un semestre en psicometría, 100 veces, ¿no? Pues digo, dos veces por año, imagínate. Entonces, algo así, más fuerte incluso, ¿no? Es lo que le tardó a este sujeto hacer la escala Wechsler. A ver, vamos a hacer una pregunta. Marco Antonio, ¿cómo estás? ¿Andas por allí? Prende tu micrófono, por favor, Marco. Hola, aquí estoy. Hola, Marco, ¿cómo estás? Me da gusto escucharte. Oye, Marco, fíjate la pregunta que voy a hacer. Es más, te la voy a escribir por si no se escucha bien. La escala Wechsler es la única que existe para evaluar el cociente intelectual de una persona. No, creo que no. Bien, excelente. Por supuesto que no. No es la única. Existen varias. De hecho, una que a mí en lo personal me gusta más es la escala Binet-Simon, con la que se trabaja o se califica el Terman-Merrill, o también algunas subescalas, como por ejemplo de pruebas mucho más sencillas, que incluso pueden estar ya en desuso, como las Army Alpha, las Army Beta o el Dominos, que ya son pruebas ya en desuso. Ajá. Pero también hay escalas que todavía no sirven mucho, por ejemplo, el Wonderlic, el Otis Gamma. Y por ejemplo, una de las que para mí representan, sobre todo para mandos medios o mandos operativos, la mejor opción, superando mucho al Otis, incluso al mismo Thurman Merrill, y es la prueba de inteligencia de las matrices progresivas de Raven. Ajá. John Raven nos dejó uno de los instrumentos, creo yo, más interesantes para evaluar el cociente intelectual, no en función a cuestiones de verbalización, memoria, pensamiento lógico, matemático, etc. Él trabaja una de las funciones quizás más elementales, pero que más usamos al día a día, me atrevo a decir que a veces más en algunos puestos que la misma reflexión, pensamiento lógico, matemático. ¿Alguien sabe cuál es el tipo de inteligencia que mide el Raven, o recuerda cuál es el tipo de inteligencia que mide el Raven? ¿Alguien se acuerda? Es algo bien chistoso. Porque esta prueba, aparte, es de las que, sin ser la versión beta de las Army, de las de Estados Unidos, de la Armada de Estados Unidos, esta es una prueba que tú le puedes aplicar a personas alfabetas o analfabetas, que van desde los 8 hasta los 98, 99 años. Entonces, efectivamente, razonamiento abstracto, pero es otro en específico. Es razonamiento, pero se llama educción. ¿Alguien recuerda qué es la educción? La educción es la capacidad que nosotros tenemos para darle sentido u organización a las cosas o a las formas, o ese orden, de repente a lo mejor un poquito
quizás tan común que no vemos o que normalmente muchos de nosotros tenemos, por ejemplo, de tener las cosas con cierto orden o con cierta lógica en nuestra vida. Eso es lo que esta prueba mide, e insisto, no es la, vamos, a mí en lo personal, es la que más me gusta, sobre todo para mandos operativos o mandos medios, ¿vale? Más que el WISE, obviamente, más práctica y más barata, más que la misma escala de, vamos, las subescalas del Terman Merry, las escalas del Otis, las escalas del Wonderlic o cualquier otra prueba. A mí en lo personal, el test de matrices progresivas de Raven se me hace sin duda de los mejores, ¿vale? Eso es importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque, ojo, el que no sean las más famosas, por ejemplo, aquí sí creo yo que la escala Wechsler de inteligencia la supera ampliamente, es más conocida o reconocida incluso, ¿no? En este caso, la escala Wechsler, que nosotros conocemos con las pruebas WISE, WISE 3, son las que valoran el nivel cognoscitivo e intelectual del candidato, ¿de acuerdo? Esta se compone de 11 subescalas más otras 2, 3 en específico, cultura general, facultades de abstracción, memoria, conocimientos, atención, organización espacial, la rapidez perceptiva y la capacidad de razonamiento, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estos elementos o estas subpruebas? Bien sencillo, son los test de información general, de comprensión verbal, memoria de cifras, test de aritmética, semejanzas, vocabulario, el de los cubos, que creo yo es uno de los más interesantes, el de código, el de las tarjetas, el ensamble de objetos, que son los dos rompecabezas, clasificación de imágenes, y el del complemento, ¿vale? Justamente tengo aquí, este es de la escuela, no es mío, el mío quién sabe, se lo presté, no me acuerdo a quién, igual que otro textos de psicometría. Bien, este es el manual del WISE 3. Algo que me gusta mucho de esta prueba es que efectivamente, en cuanto a la evaluación de un cociente intelectual, podemos encontrar, sobre todo en cuanto a las diferencias significativas y a las dispersiones puntuales que cada sujeto puede llegar a obtener en función a los resultados que este obtiene, pues cada vez, obviamente con la profundidad y con la profesionalidad con la que lo apliques, datos cada vez más interesantes sobre algunas relaciones importantes que tiene el desarrollo o el uso de algunas de las subpruebas que se tienen en esta batería para algunas áreas del trabajo. Ejemplo, creo yo, insisto, para mandos gerenciales, la cuestión de la reflexión, el análisis verbal es fundamental, ¿ok? Vamos a ver esta prueba, insisto, a la par con la materia. De verdad, me encantaría poderla trabajar con ustedes. No desde la perspectiva general, sino más bien para cuestiones relacionadas a la parte organizacional. Luego tenemos las escalas o el test de razonamiento verbal de Bonnard. Ajá. Este test es un test muy similar al Otis o al Wonderlic, solo que la diferencia es que se basa más en cuestiones de tipo verbal. Es una prueba muy interesante porque mide la capacidad que tiene un sujeto a partir de una situación o circunstancia de lúdica o de juego, ¿cómo se usa el lenguaje para resolver o entender algunas cuestiones? Sobre todo palabras que se parecen o que suenan igual pero que tienen diferentes significados, palabras que significan lo contrario a otras, palabras que sobran dentro de una oración, series numéricas sumón, palabras pequeñas o pequeños problemas de identificación, proverbios, que en este caso nosotros los proverbios en México, sobre todo en la zona centro, los conocemos más como refranes, ¿no? El que tú puedas interpretar un refrán es de verdad bien importante. Por ejemplo, apenas hace unos días estábamos platicando una persona que tengo gran amistad y estaba muy molesta por alguna situación que le había ocurrido en su trabajo. Entonces, él dice o pronuncia un dicho que a mí en lo personal, de allá de donde yo soy, como que es muy lapidario, ¿no? Como que es como muy fuerte. Y él dijo, pero déjalo, fíjate. Arrieros somos y en el camino andamos. Yo sé que ese dicho, porque incluso hay una canción de Cuco Sánchez, que es un tipo que me encanta cómo escribía y cómo cantaba. hay una situación bien, bien interesante. ¿Por qué? Porque depende también del contexto en el que lo utilices. Cuando a mí me dicen ese, o me pronuncian ese dicho, o
en algún momento yo lo aplico, es no te preocupes, o sea, hoy me toca a mí, luego te puede tocar a ti y nos vamos a encontrar en algún momento. ¿Por qué? Porque los arrieros hace muchos años, más de 140 años, 160 años tal vez, eran las personas que eran como los trailers o las los transportes de mercancía de aquella época. Entonces, cuando un arriero se encontraba con un arriero en estas distancias tan largas, por ejemplo, de Tula a Veracruz en caminos reales, que duraban a veces hasta 2 meses o mes y medio de trayecto ida y vuelta, pues era así como esa sentencia de no te preocupes, nos veremos en el camino otra vez, tú me la haces, yo te la haré. Pero esta persona lo dijo en un contexto totalmente diferente, ¿me entiendes? Y digo, no porque yo sea muy inteligente y lo sepa, sino porque a veces el uso de estos refranes o cuando utilizamos mucho este tipo de sentencias verbales para ejemplificar condiciones o cualidades de una situación real de nuestra vida, pues también es importante en cuanto al manejo del lenguaje. ¿Por qué? Porque así como en su momento, según este libro de la Biblia, pues mismo Jesús utilizaba estas parábolas o estas, no sé cómo se pueden llamar, sus fábulas que él decía, pues para que la gente que no era educada, que no era estudiada, que era analfabeta, pues lo comprendiera de una manera más sencilla. Entonces, bajar el lenguaje no significa normalizar la ignorancia, ni tampoco, como decía Noam Chomsky, hablarles a las personas como si fueran sujetos de poca edad, sino más bien poderle decir las palabras a partir de un concepto o de una idea lo suficientemente clara para que ella lo acepte, lo asimile. Y esta prueba, la de Bonner, realmente es muy buena para eso. El test de 48 o Dominos, créanme que, bueno, insisto, ya esta prueba, por aquí la debo de tener, de hecho, entre todos mi cochinero de papeles y libros y cajas que todavía tengo, pero de verdad ya es una prueba en desuso. ¿Por qué? Porque se popularizó tanto. Vamos, la última prueba de Dominos que yo conseguí en México no fue en Manual Moderno, en la Gandhi de ahí de Copilco, fue en el metro, o sea, imagínate, ¿no? Hay otras, sí, como por ejemplo el de Bonarel o el test de razonamiento estructural espacial, que es a partir del uso de algunos rompecabezas o figuras, ¿ok? Esas pruebas, no se preocupen, su servidor las tiene con gusto, se las puedo compartir, digo, saben que lo que yo tengo es de todos ustedes, de todo su dominio, no hay problema. Sí debo decir algo, y lo debo decir con todo respeto. No vas a salir de la carrera sabiéndote o aprendiéndote todas las pruebas. Me pasó a mí, yo en lo personal y de verdad a quien, María Lomelí, que es o fue en su momento mi maestra de selección de personal, que es esta materia, pero para el plan 99, yo recuerdo que ella tenía una carpeta, digo, ya he contado esta historia muchas veces, tenía una carpeta así de gruesa de fotocopias de instrumentos. Y yo tuve la oportunidad, como jefe de grupo, pues iba a sacar la del día que íbamos a revisar y aprovechaba a sacar otras 2 o 3, dependiendo de cómo anduviera de lana. Te puedo decir que aún así, yo al día de hoy me declaro un ignorante total de las nuevas pruebas o de las nuevas estrategias, instrumentos, incluso digitales, que ya existan. ¿Okay? No te preocupes, el que no los conozcas todos no significa que no sabes cómo funcionan o cómo van a funcionar. Lo que sí te puedo decir es que, sobre todo en licenciaturas que no le dan tanta importancia a estos temas y solo te las enseñan como de manera muy superficial, después lo que hacen, sobre todo algunos profesores, y lo digo con todo respeto, es después hacer cursos. O sea, no te enseñan en su materia bien, o no te dicen bien cómo es la onda, y terminan generando cursos alternos a la clase y cobrándotelos a cantidades de repente exorbitantes. Quiero que prestes atención ahorita que puedes ver mi pantalla para que veas lo que te digo. Voy a entrar a Google y le voy a poner costo, cursos, pruebas psicométricas, México. En Educaedu, un curso de pruebas que inicia la próxima semana, el 17 de septiembre. Fíjate, no te dé el costo. Tienes que consultarlo, obviamente, digo muy inteligentemente, no te dan el costo, porque obvio, pues necesitan a agarrarte bien. Es una estrategia muy buena, muy justa también, es cierto.
Pero te promete que el salario esperado que tú podrías obtener al generar los conocimientos de este es de 10 mil pesos. Ok. ¿Qué es lo que vas a ver? Vas a ver pruebas psicométricas. Aquí está, mira. Wise, el Army Beta, el Raven, el Big Five, el MMPI, el Gordon, que no inventes, el Gordon, 16FP, el CPI y el IPB, que es básicamente lo que ahorita te voy a enseñar, de actitud y motivación, el Cleaver, el TAT, tipos de medición. O sea, este curso básicamente es como la combinación de psicometría y test psicológicos estandarizados y proyectivos. Bien. Durante esos 3 semestres de tercero y quinto que llevas estas 2 materias, bueno, estas 3 materias, no pagaste eso, ¿me entiendes? Entonces, ya llevas una ventaja importante. Vamos rápidamente a revisar otros, ¿ok? Taller de pruebas psicométricas aplicado a la selección de personal. A ver, vamos a ver. Dominancia cerebral, eso es como un poquito de neurociencia, ¿no? O sea, visión humana. Este curso, fíjate, no es tan gravoso, pero anda por ahí, oscila entre los 3.500, 4.000 pesos, si mal no lo puedo observar. Ah, mira, 2.668, está agotado. Jóvenes, ahí está el dinero. No sé ustedes, pero yo no he visto en la ciudad de Tula o en sus alrededores. Marco, por favor, ojo allí. Marco Antonio, si tú, amigo, si tú haces un taller de esto para egresados de otras escuelas que desafortunadamente no tienen las bases que tú tienes, díganme, vamos a ver este curso en cuanto a las pruebas. Está el SABIC, el BARSIT, el CLIBER, el DOMINOS, el MOS, Jackson Novis. Así, solo en general, ¿ok? A ver, vamos a preguntarle a Carla Liliana, ¿cuáles de las pruebas, de la mayoría de las pruebas que acabamos de ver en estas 2 páginas, costos que van entre los 5.600 a 2.800 pesos, ¿qué pruebas usted no conoce? ¿O cuántas de esas pruebas no conoce? Todos nos las han enseñado como tal. O sea, no hay ninguna prueba que no nos haya enseñado o ha interpretado, o al menos no nos haya dado la referencia de esas pruebas. Y sobre todo, ¿cómo operan o funcionan esas pruebas, no? O sea, ¿cómo se les sacan? ¿Mande? Yo considero, profesor, que pues sí se nos brinda como que la capacidad y se nos brinda la oportunidad de aprender de una manera como que pues igual nos ahorramos mucho dinero y todo lo demás, y claro, aprendemos muchas cosas, ¿no? Suele pasar, pero insisto, y Marco, si anda por allí, él sabe por qué se lo digo, cursos de estos, cursos de manejo, interpretación, validación o construcción de escala, sobre todo ahorita, por ejemplo, para apoyos a la NOM 035, que en octubre vienen las primeras auditorías, van a valer mucho. Entonces, jóvenes, prepárense para esto, No creo que haya algo que de verdad, insisto, porque yo sé lo que les enseñé y también sé lo que Luz les enseña, lo que quién les dio proyectivas, también Luz también les enseña. Entonces no hay de qué preocuparnos, ¿vale? Estamos en ese sentido, pues digo, no me invento esto. Y aquí así hay varias, Superprof, AMAPSI. Por ejemplo, un diplomado en psicometría y evaluación psicológica de la MAPSI, que es la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología. La inscripción, 1.200, y vas a pagar 807 pesos al mes. Obviamente aquí es más caro porque te van a dar un documento que es avalado por una Asociación Mexicana de Psicología, que era, es que MAPSI era, hasta una vez fui a un congreso de alternativas en psicología, algo así. Si tú te capacitas lo suficientemente bien en este tiempo, créeme que tienes eso asegurado, ¿vale? Pero bueno, regresemos a lo que estamos nosotros observando. Espero
que esto que te acabo de mostrar, que tú puedes buscar también, es algo que ya tienes, es una potencia que tú tienes, ¿vale? Por ejemplo, igual, tenemos escalas de memoria. Las escalas de memoria nos sirven sobre todo para razonamientos, organizaciones y generar estructuras importantes en cuanto a la forma en la que se evalúan los puntos de referencia de un sujeto. ¿Qué es lo que evaluamos en memoria? No solamente la capacidad retentiva, sino también la concentración, capacidad de observación, comprensión, la exactitud o precisión en el trabajo, así como los sistemas o métodos que requieren. La memoria está en esta situación es directamente ligada con la atención. Es por eso que debemos explotarla y sobre todo explorarla para algunos puestos. ¿Cuáles son estas pruebas? El test de Packard, que es en donde se te presentan una serie de columnas y una serie de números en los cuales tú, después de observarlo en cantidad de minutos, tienes que repetirlos de forma tal que podamos comprobar que tienes esa información en tu mente. Y ojo, no solo en una capacidad de imagen, sino también de reflexibilidad, que me digas los números de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y sobre todo, bueno, que tengas la capacidad para hacer algunos trabajos con ellos. El de Gagelin, que este realmente yo nunca le he trabajado como tal, sin embargo, es una de las pruebas que tienen que ver mucho con aprendices mecánicos. Ahorita les voy a enseñar cuál es la que yo trabajo. El de atención concentrada de reacciones manuales de Lai. El de aptitudes sensoriales. Este tiene que ver, por ejemplo, mucho con cuestiones en donde va implícita la sensación. Algunos puestos requieren mucho de esto, sobre todo cuando las personas trabajan o son trabajos casi artesanales o con sustancias o mezclas o cosas específicas, ya sea de un olor, de un sabor. Por ejemplo, para personas responsables de un área de cocina o de preparación de alimentos, esta es una prueba fundamental. Test de la creatividad de Gifford. Híjole, yo creo que este es uno de los más interesantes. Se te da una serie de elementos y tú tienes que crear o hacer cosas con ellos en determinado tiempo. O sea, no te van a decir, a ver, hazme un avioncito, hazme un papelito de tal cosa. No, a ti te van a decir, haz algo interesante con esto, y de acuerdo al nivel o el grado de complejidad, pues obviamente será mejor o más alta la calificación que se te otorgue, ¿vale? Las aptitudes de las particulares de Bruce. Esta es una prueba que no dura mucho tiempo, generalmente no está limitado, pero en promedio son unos 25 o 30 minutos en México, al menos en esta zona. Y es una de las pruebas más interesantes. ¿Por qué? Porque son 50 ítems en donde lo que tú tienes que hacer es responder de acuerdo a ciertas facultades propias que llegas a tener con la experiencia, sobre todo la experiencia que vas agarrando en el campo y que puedes ver reflejada en este instrumento. Presenta bajo cuestionario, por ejemplo, es de un sistema dicotómico, es trabajado bajo una escala tipo Goodman, de sí y no, y lo más interesante es que son preguntas muy chistosas. Prefiero discutir antes de emitir una proposición. Prefiero ser mandado antes que dar órdenes. Soy muy autoritario, respeto los pensamientos y opiniones ajenas, y lo más importante, insisto, esos 50 ítems los tienes que contestar, pues a lo más relajado, lo más calmado, pero sobre todo lo más sincero posible. Al igual que lo que hicimos nosotros en psicometría, son diferentes áreas o índices o dimensiones que componen estos ítems, y que obviamente entre mayor o más alto o más bajo salgas, pues las relaciones entre ellos pueden darte una idea mucho más precisa del tipo de persona que estás trabajando. ¿Okay? El de Bruce también te da la posibilidad de generar en cuestiones comerciales o técnicas de venta, actitudes o cualidades en cuanto a liderazgo. Esto, por ejemplo, en empresas de venta de automóviles es muy bueno. No sé si ustedes lo recuerden, pero hace como un año invitamos a las jornadas de psicología a la licenciada Elizabeth de Casas Kuma. De Kuma, no me acuerdo, es de una inmobiliaria. Y ella tenía la tarea de seleccionar a los mejores vendedores de casas, ¿ok? Ella tiene una maestría en la Universidad Tecnológica de México, justamente en procesos de selección de personal. Es egresada de la escuela del ICSA en psicología, es colega. Y a mí me da mucho gusto, siempre que la veo me da mucho gusto saludarle, porque ella justamente trabaja esta parte fina. Voy a tratar de contactarla para que en los procesos de Semana de Innovación tengamos de ella y de otros colaboradores del área de recursos humanos una serie de pláticas, no charlas, no talleres, sino pláticas muy honestas, tipo esto que estamos haciendo hoy, para que les digan la trascendencia que esto tiene y el valor agregado que le das a tu profesión.
jóvenes, la clase tiene que terminar, ya son las 4:57. Les dejo la presentación, por favor, revísenla. Revisen también la actividad de la plataforma. Vamos a intentar ya trabajar con ella. Y lo más importante, cualquier duda que tengan, cualquier situación que por ahí se les presente, créanme que estamos para servirles, ¿de acuerdo? Espero todo vaya muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Próxima semana, ya séptima de clases, pues hay que seguir adelante esperando a ver en qué momento nos podemos reintegrar. Se les extraña, la verdad es que no es lo mismo. Yo estaba muy contento cuando recibo la información de que iba a poder volver a trabajar con ustedes, o al menos con una enorme mayoría de ustedes, y pues el compromiso es doble. No solamente es lo que dice la clase, sino lo que les puede hacer falta allá afuera, no solo tampoco para un examen. Gracias, los estimo, cuídense y que tengan un buen día y sigamos haciendo psicología. Adiós.